Es un joven de 29 años, especialista en políticas públicas y transparencia, egresado con honores de las universidades de Oxford y Columbia y UMA, con becas por mérito propio y profesional Fulbright y Schiller. Fue presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la UMA y la Federación de Estudiantes de la UMA. Cofundó Enseña por Panamá, Jóvenes Unidos por el Diálogo y Startup Week en Centroamérica. También es parte de los Global Shapers del Foro Económico Mundial. ¡Wow! ¿Cuántas condecoraciones, no? Un poco compromiso. Ha trabajado en los cuatro sectores: académico, privado, no gubernamental y público. Fue gerente del Departamento Legal por Procter & Gamble a los 22 años, docente de Derecho en la UMA a los 23, asesor legal en la Asamblea Nacional y agregado jurídico en la Embajada de Panamá en Italia. También ha asesorado a gobiernos extranjeros como el de Singapur y Mauricio en temas de desarrollo económico y transparencia. Es precandidato a diputado independiente por el circuito 8-7 y en adición a todos estos compromisos de su vida profesional y académica, Gabriel es súper aventurero. Ha participado en carreras de cayuco, en Hawái, ha subido el Everest, ha recorrido Panamá. ¿Qué no ha hecho Gabriel? Así que, pues, sin más, les presento a Gabriel. Espero que disfruten de su charla. Diapositivas, te hago como así. Ok, buenos días. Cuando yo tenía 10 años, mi papá me llevó a un podiatra. No sé si alguien aquí sabe lo que es un podiatra. Es el doctor de pies. Me dolían mucho los pies, me encantaba jugar fútbol y me dolían muchísimo los pies cuando jugaba, cuando caminaba, cuando corría, así que fue un podiatra. Y luego cuando fui al podiatra me hicieron exámenes, me midieron el pie, me pusieron una plantilla para analizar qué es lo que estaba pasando a mis pies y si había algo malo. Y luego de todos estos estudios y todo este análisis, el podiatra me dice, bueno, tienes el pie blanco. Y yo dije, bueno, tenía 10 años, eso qué implica tener el pie blanco. Y lo que me dice es que te cansas más rápido, no puedes caminar largas distancias. Inclusive me contó una anécdota de que en muchos países donde hay servicio militar, una excusa típica para que no te manden a hacer el servicio militar es mentir y decir que tienes el pie plano, porque no puedes caminar distancias largas. Y bueno, tenía 10 años y estaba totalmente devastado. Un pelado de 10 años que le encanta jugar fútbol, le encanta correr, y le estaban diciendo desde ya que hey, tú en verdad no vas a funcionar para eso, no vas a servir para eso, te vas a cansar demasiado rápido. 10 años después, cuando tenía 20 años, mi corazón de vez en cuando comienza a palpitar rápidamente sin ningún tipo de explicación. Puedo estar sentado, puedo estar bailando, puedo estar trabajando, y de nada a veces comienza a palpitar muy rápido. Y pues obviamente fui donde mi papá, que le dije esta situación y me llevó a un cardiólogo, que creo que sí sabe lo que es. Y alguien sabe lo que es bradicardia. Bradicardia es lo opuesto a taquicardia. Taquicardia es cuando el corazón te va bien rápido, está acelerado. Bradicardia es cuando tu ritmo cardíaco es más lento del usual. Su corazón usualmente palpita entre 60 a 100 veces por minuto. Mi corazón está palpitando alrededor de 45 veces por minuto. Ahora, cuando yo le pregunto al doctor qué me va a pasar, qué está malo con esto, hay algo que tengo que considerar, me dice que en verdad no hay problema, esto es alguna situación normal para los atletas, los que corren maratones, los que están en las olimpiadas. Y yo en mi mente como que yo tenga 20 años, tenga 30 libras de más y ya no hacía ningún tipo de ejercicio. Así que sí había algo extraño. En ese momento, bueno, tenía 20 años, estaba empezando mi vida, mi carrera profesional y eso obviamente me asustó. Y este soy yo, el año pasado, no en la cima del Everest, es en el campamento base del Everest. Luego de 9 días subiendo, caminando entre 8 a 10 horas por día, y 6 días bajando, caminando de 6 a 8 horas por día. Cuando estás en el campamento base del Everest, tienes el 50% del oxígeno, así como si andaras sin un solo pulmón, andar con un solo pulmón. Y luego de esta gran aventura, quiero dar la primera de las 10 lecciones.
compromiso. Y es que no dejes que otros dicten tus compromisos. Cuando yo era un pelado, cuando tenía 10 años, un doctor me dijo a mí, tú no vas a poder caminar distancias largas, te vas a cansar más rápido de lo usual. Cuando tenía 20 años, otro doctor me dijo que tenía que tirarme cuidado por el ritmo de mi corazón. Si hubiera seguido esas limitaciones, esos lineamientos que me dieron estos doctores, yo quizás los compromisos que iba a adquirir en mi vida hubiesen sido muy distintos. No me hubiera atrevido a hacer este tipo de cosas. Sin embargo, decidí no que otros no fijaran los compromisos que yo tengo. Así que esa es la primera lección que quisiera dejarles. Una de las 10 que voy a compartir con ustedes hoy. No dejen que otras personas le digan qué compromisos adquirir. Ya sea por un examen, ya sea por un papá, ya sea por una pareja. No dejen que otros te digan qué compromisos tú puedes adquirir. Esta es el aeropuerto de Lukla, o Tenzing Norgay. Tenzing Norgay fue la primera persona en subir a la cima del Everest, la primera persona en Nepal. Él lo subió junto a Sir Edmund Hillary, que es de Nueva Zelanda. Este es el aeropuerto más peligroso del mundo. Mide alrededor de 400 metros, y acá hay una pared donde hay escrito oraciones budistas, y acá hay una caída de 2000 metros. Es el aeropuerto más peligroso del mundo, porque está alrededor de 2800 metros de altura, están las montañas y los Himalayas de Nepal, y es tan impresionante porque cuando llegas hay un montón de gente filmando, y están filmando porque en cualquier momento las personas esperan que pueda haber un accidente. Nos sentíamos como celebridades, habían 15 o 20 personas simplemente filmando para ver si pasaba algo. Hay personas que se quedan atascadas en este aeropuerto o en el Kathmandú por 7, 10 y hasta 14 días esperando esa ventana de donde el aire, donde el clima, donde las nubes se despejen para poder aterrizar. Nosotros fuimos afortunados y montamos en el avión, no tuvimos que esperar absolutamente nada y lógicamente estoy vivo, pero es el aeropuerto más peligroso del mundo y ni siquiera estás llegando ya al Everest y ya comienza la aventura, ya comienza el riesgo. La siguiente. Eso soy yo, para que sepan que no fue Photoshop, y esta fue la primera foto que me tomé en esta experiencia que le mandé a mi mamá, para que sepan que estoy vivo. Aquí era mucho más cool que ahora, tenía barba, aventurero, pero sí, sobreviví este pequeño aterrizaje. Ahora, esto, cuando me monto en esta avioneta, que probablemente tenía más edad que yo en ese entonces tenía 28 años, una avioneta vieja, no conocía a ninguno de los pilotos, no hablaba el lenguaje que yo hablo, no nos comunicamos de ninguna u otra, de ninguna forma. Simplemente me tocó confiar de que estos dos pilotos nos iban a llegar a este destino. A pesar de que las estadísticas digan que uno de cada 100 vuelos tiene un accidente en este aeropuerto, a mí solamente me tocó confiar en ellos y apoyarme en ellos. Esa es la segunda lección que quisiera dar sobre el compromiso, es esa. Es importante que confíen en alguien. Por más que su compromiso parezca que es unilateral, es decir, que ustedes pueden hacerlo solos, siempre de alguna u otra forma tienen que confiar y apoyarse en alguien. Tiene que ser otra persona o quizás hasta algo más grande que ustedes. No van a poder cumplir sus compromisos si no se apoyan y no confían, ya sea en otras personas o en algo más grande que ustedes. En este caso, a mí me tocó confiar en dos pilotos que no conocía, nunca supe sus nombres, no hablaba mi lenguaje, pero si no hubiera sido por ellos, no había otra forma de llegar y hacerse ese track al campamento base de Everest. Esta foto me la tomé muy emocionado cuando recién me compré mis nuevas botas para ir al campamento de base de Everest. Estaba en India, me costaron como $90, que en India son un montón de dinero, pero estaba muy, muy, muy emocionado. Tengo todavía ahí las cositas que le ponen a las cosas cuando son nuevas. Y me las compré como 3 meses antes de ir al campamento base del Everest, porque las botas se tienen que aclimatizar. Si tú compras una bota una semana antes de ir a un largo trek, no vas a terminarlo, porque te van a comenzar a salir llagas, porque la bota no está acomodada a tus zapatos. Entonces yo la compré 3 meses antes, siguiendo todas las instrucciones de los blogs, para que me caiga agua, se amolde con mis pies, y estaba muy, muy, muy contento, emocionado, listo para entrenar. Este fue el día siguiente. Me rompí el dedo del pie. No tenía las botas, estaba bajando la escalera de la casa de mi amigo Arinda en Nueva Delhi y me resbalé. Y se me rompió el dedo del pie totalmente roto. Terminé yendo a un hospital, una pequeña clínica en India, donde el doctor comenzó a jugar con mi pie, con mi dedo y a tratar de ponerlo nuevamente en una posición. Al final todo salió bien. Pero sí, sufrí este pequeño accidente. Y ese accidente
cambió por completo mi plan de entrenamiento que tenía para poder ir al campamento base de Everest. ¿Qué te recomiendo? Solamente tener algún tipo de... No, no es muy exigente como ir a la cima, pero sí requiere algún tipo de buena salud, buen ejercicio, buena estabilidad. Y esta es una foto de lo que se encuentra ya llegando al campamento base de Everest. Todos estos son, no se ven muy bien, pero son rocas que constantemente se están cayendo, constantemente están pasando avalanchas. Y por estas avalanchas uno nunca sabe qué camino tomar porque el camino siempre está cambiando. Entonces, la tercera lección que les quisiera dejar es una sobre cambio y es una sobre planes. Comprométanse al objetivo, no al plan. En esta última foto lo digo porque si nosotros hubiéramos seguido un solo plan, una sola estructura, un solo camino, no hubiéramos llegado al campamento base de Everest, porque constantemente está cambiando el terreno. Hay avalanchas, hay deslices, hay rocas que se pisan y se caen, y tienes que estar cambiando tu plan. Lo mismo con la foto de mi dedo roto. Yo tenía un plan, una estructura de cómo iba a entrenar, pero tuve que cambiar ese plan por lo que me estaba pasando en ese momento. Así que no comprométanse al plan, sino al objetivo. El plan puede cambiar, debe cambiar muchas veces porque se puede llegar al objetivo de la mejor forma. Y tres veces al día tenía que sentarme a meditar y no podía mover en absoluto, por más que me doliera la espalda, por más que me picara algo. Esto era casi que 38 grados, el verano en India era horrible, pero no te podías mover. Yo y los que estábamos ahí. Esto es un curso de meditación que son de 10 días, yo lo hice 3 veces, por eso fueron 30 días, en donde es bastante difícil. Y está medido los días en donde la gente se sale del curso, el día 3 y el día 7. El día 3 se va el 50% de las personas y el día 7, ese 50% que queda, se va a la mitad. Y son los días más difíciles porque es donde comienzan a introducir estas técnicas de que no te puedes mover por una hora, te tienes que sentar y nada, no importa lo que pase, tienes que mantenerte quieto. Yo no sé nada, no nos van a cenar, no nos van a dar almuerzo, no nos van a dar desayuno, y era una experiencia que yo quise hacer para poder, como muchas personas que van a India a buscar cuál es el significado de la vida, qué quiero hacer con mi vida, qué quiero hacer con mi tiempo, ¿no? Y cursé este curso de meditación. Cuando uno habla así y describe este curso puede parecer muy, muy, muy difícil, y en verdad sí lo es. Pero la lección que quisiera dejar con esto es que si yo y las personas que estamos ahí nos ponemos a ver este curso como que okay, faltan 10 días, faltan 9 días, faltan 8 días, faltan 7 días, eso nos iba a hacer vencer y eso es lo que nos iba a hacer, eso es lo que nos iba a hacer fracasar, eso es lo que nos iba a hacer a nosotros dropear el día 3 o el día 7. A lo que voy es, por más complejo que un proyecto parezca, un compromiso parezca, es importante dividirlo y romperlo en pequeños pedazos. Si yo en ese momento que estaba sentado en el día 3 sin moverme por una hora meditando, estaba pensando que todavía me faltaban 7 días más, nunca lo iba a lograr. Fue esencial pensar, ok, voy a enfocarme en este minuto, en esta meditación, en este instante. Si comienzo a pensar mucho en lo grande que es el compromiso, en lo grande que es el proyecto, voy a sentir abrumado y voy a fracasar. Así que quisiera compartir también esta lección con ustedes. Rompan el proyecto en pequeñas partes. Ok, ¿qué ven en esta foto? Exacto, absolutamente nada. Esta foto simplemente es un camino y hay un par de árboles. Nada emocionante, nada aventurero. Esto era parte del centro de meditación donde yo estaba haciendo un retiro de 30 días. Y a simple vista parece que absolutamente nada. Pero cuando tú estás desconectado del celular, cuando estás desconectado de la computadora, del wifi, no poder hablar con nadie, no poder escribir, no poder leer, comienzas a prestar atención a cosas que antes no le prestabas atención. Y todo, absolutamente todo, parece ser increíble. Esta foto, ahí como les dije, parece que absolutamente nada hay ahí, que no se ve nada interesante. Pero luego de 7, 8 días, estar en totalmente silencio y solamente estar en el presente, todo me pareció aparecer súper cool. Entonces yo veía como las hormigas iban en un camino y parecía súper emocionante y súper interesante. Veía las diferentes estructuras en cada una de las hojas. Veía los diferentes tipos de palos y de árboles que había. Los mosquitos que estaban mandando. Todo eso parecía súper, súper increíble. Entonces lo que les quiero dejar con esta lección es que a veces hay que relajarte para cumplir tus compromisos. Y esa forma de relajarse, la mejor es estar en el presente. Lo que pasa es que hoy día estamos muy, muy atrofiados, muy, muy concentrados en los compromisos, lo que tenemos que hacer, las tareas que hay que hacer, lo que hay que cumplir, nuestras listas pendientes. Pero a veces, estoy seguro que muchos de ustedes lo han experimentado,
cuando se detiene un segundo y se relaja y siente y vive en el presente, boom, de la nada salen las mejores ideas, boom, de la nada encuentras un acertijo o resuelves un acertijo o encuentras un shortcut a ese compromiso que quieres llegar. Así que lo que voy es importante que se relajen y vivan en el presente, de vez en cuando por lo menos. Yo creo que no hay que estar en un completo estado de relación consecutivamente, porque si no, no vas a lograr cumplir con tus compromisos. Pero sí es importante tomarse breaks y apreciar las pequeñas cosas. Si no, si no hubiera hecho eso, yo no hubiera logrado cumplir con esos 30 días de silencio que tuve. Esta es la cama donde yo me estaba quedando en el centro de habitación. Realmente no está mal, es una cama simple. Lo que estaba mal es el baño, pero preferí no poner una foto de eso. Y bueno, también que era para proteger de mosquitos, que en verdad tenía un gran hoyo que no me cubría nada. Así que sí, las noches eran un poco tétricas porque pensé, o sea, veía arañas, veía grandes mosquitos. Esto era el tío en India, en el este de India. El tío era bastante peligroso. Como les dije también, como era un programa donde yo no tenía nada, entonces no cenaba, comía arroz con lentejas todos los días, no estaba utilizando mi celular, no estaba utilizando mi computadora, no estaba utilizando wifi, y todo esto, al final de 30 días, llegué a una lección importante, y es que muchas veces pensamos que necesitamos cosas que en verdad no, en verdad necesitamos muy, muy poco para poder sobrevivir. Yo sobreviví estos 30 días a punta de arroz y lentejas en una cama donde dormía lleno de mosquitos y un baño compartido, pero lo sobreviví y fue una de las mejores experiencias de mi vida. Así que lo que quiero dejarle con este mensaje es que se necesita poco para vivir. A veces tenemos estos compromisos, queremos crear nuestra empresa, queremos ser emprendedor o comprometernos a algún tipo de proyecto. Y muchas veces nos da miedo por el compromiso que eso implica, en el sentido de que, bueno, voy a tener a pegarme y tener un menor salario, voy a tener que tener menos tiempo con mi familia, pero ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar las cuentas? Y a lo que voy es que en muchas circunstancias, en verdad, se necesita muy poco para sobrevivir. Y esto fue un claro ejemplo para mí de lo que significa tener poco para sobrevivir. En 30 días, solamente con lo que les mostré, pude sobrevivir. Así hay mucha gente en el mundo que tiene hasta menos que esto y está sobreviviendo y les está yendo muy bien. Así que a todos los emprendedores que están ahí afuera, en verdad, necesitan poco para sobrevivir. Ese es mi amigo Andrés Piñeiro. Ese es mi amigo Archie. Y ese soy yo. Esto fue durante una experiencia que tuvimos juntos donde recorrimos Panamá en bicicleta en 30 días. Estábamos pedaleando alrededor de 8 a 10 horas por día, entre 100 a 120 kilómetros, en ciudades y pueblos que nunca habíamos conocido. La intención para mí era conocer un poco el sistema educativo de Panamá, ver las diferentes realidades que hay entre un colegio que está metido en las montañas Bocas del Toro versus uno que está en la ciudad de Panamá. Mi amigo Archie, él tiene su casa de productora, entonces cada uno de nosotros tenía una GoPro y iba filmando y al final se hizo un pequeño documental. Y Andrés es activista en las redes sociales, influencer, así que para él todo esto fue una experiencia que él produjo en sus redes. Nosotros decidimos hacer este viaje para conocer un poco Panamá y haciendo un poco de investigación sobre que nosotros ninguno es ciclista, ni siquiera tenemos bicicletas. Hacemos un poco de investigación sobre cuánto tenemos que entrenar, cuánto tiempo le debemos dedicar, cuántos kilómetros vamos a poder hacer por día. Y al final de todo esto leímos varios blogs donde nos decían, bueno, necesitas entrenar, si vas a pedalear entre 100 a 120 kilómetros por día, tienes que por lo menos tener de 3 a 6 meses de entrenamiento. Nosotros no teníamos ese tiempo. Yo no estaba viviendo en Panamá en ese momento, Andrés tampoco. Así que nos tocó tomar una apuesta y tomar un riesgo y decidimos que hacer este proyecto, aún así no teníamos un entrenamiento. Quedamos totalmente molidos. Esto fue después de un almuerzo, me habían terminado de comer la comida y ya estaba durmiendo. Estaba totalmente cansado. Lo mismo con las fotos de Archie y con Andrés. Estamos totalmente rendidos. Ya para el final estábamos mucho más acostumbrados y no estábamos tan cansados, pero fue bastante difícil los primeros días. A lo que quiero llegar con esta lección es que a veces la preparación está muy bien. A veces queremos adquirir estos grandes compromisos y mucha gente nos va a decir, bueno, necesitas tanta experiencia laboral, necesitas tantos estudios, necesitas hacer tanto trabajo. Pero muchas veces la gente está exagerada. Muchas veces es importante simplemente lanzarte y tirarte y ver qué pasa. Y eso fue lo que hicimos en este proyecto de recorrer Panamá en bicicleta. No estábamos listos, no teníamos 3 ni 6 meses de entrenamiento, no escuchamos a lo que nos dijeron los pros. Lo pudo haber salido muy mal, pero al final salió muy, muy, muy bien. Así que, mucho de lo que quiero hablar con esto es que
En los compromisos que van a tener, a veces la preparación está un poquito de más y lo más importante es atreverse. Esto fue cuando terminamos ya el viaje, estamos en la ciudad de Panamá. No se ve muy bien aquí, pero cada uno de nosotros tiene un tape. Ese tape es porque nos acabamos de hacer un tatuaje. Durante el viaje aprendimos un montón de cosas que queríamos que se quedara en nosotros, de enseñanzas de vida. Y nuestro parada de, bueno, yo no sé si adolescentes, pero jóvenes, adultos, para ellos la mejor forma de recordarse de eso era hacerse un tatuaje. Y obviamente cuando te haces un tatuaje estás comprometiendo una parte de tu cuerpo, ¿verdad? Ya esa parte no va a ser piel virgen, piel natural, estás poniendo tinta que se va a absorber y se puede quedar por el resto de tu vida. Entonces, a lo que voy es que estamos todos muy felices, estamos muy contentos y ya hemos terminado el viaje. A simple vista parecía que todo fue sencillo, todo fue fácil, pero detrás de todo este viaje hubo mucho, mucho sacrificio y más que eso también hubo muchas cosas que tuvimos que dejar aparte, dejar a un lado. A lo que voy es, muchas veces para comprometerte tienes que descomprometerte. Esa palabra no existe, pero ustedes me entienden. En este caso nos comprometimos a un pedazo de nuestra piel, pero más grande que eso, para poder adquirir este compromiso de 30 días montando bicicleta por todo Panamá, tuvimos que comprometernos a muchas cosas, ya sea a ponerle una pausa a nuestras carreras, a no tener un salario por un mes, a parar de ver a nuestra familia, a muchas cosas que en su momento pesaban mucho para nosotros, pero para nosotros valoramos mucho más esta experiencia. Así que lo que quiero darles con esta lección es que es importante que si se van a comprometer con algo, también se atrevan a descomprometerse con muchas cosas. Esa es la lección, comprometerse, descomprometerse. La siguiente. Esto fue Bocas del Toro, uno de los primeros días, cuando se nos acerca a mí, Andrés, un chico con una bolsa de mangos y simplemente nos ofrece los mangos. Nosotros pensando que bueno, el chico nos va a querer cobrar, tratando de sacar algún tipo de valor, dinero a esto. Y sin embargo, después de presionar, el chico simplemente nos dijo, no, yo les vengo a traer estos mangos, se los vengo a regalar, los recogí y quería ofrecérselos a él. El chico era tan ingenuo que nos preguntó qué están haciendo con todas estas bicicletas y todas estas maletas, a dónde van, y nosotros le contamos, bueno, vamos a recorrer Panamá en bicicleta, acabamos de empezar, se van a hacer 30, 40 días. Y el chico lo que nos dijo fue, ¿por qué no cogemos un bus? Entonces, ese nivel de ingenuidad, ese nivel de inocencia, ese nivel de nobleza, donde venía una persona que nos ofrece un mango que perfectamente nos hubiera podido vender, simplemente nos regala por apreciación, para tener una conversación, fue increíble. Y así en ese viaje conocimos a muchas personas que nos abrieron la puerta de su casa para darnos un vaso con agua y hielo cuando hacía mucho calor, o que nos abrieron las puertas para darnos muchos mangos, mucha comida, nos regalaban comida, nos regalaban abrazos. Todas esas personas en el camino que siempre, gracias a ese taxista que nos siguió por 15 minutos hasta llegar a Gamboa, nosotros pudimos llegar sanos y salvos. Nosotros llegamos al final, nos parqueamos, el taxista siguió, no le pudimos ver ni siquiera la cara ni darle las gracias. Pero ese taxista, por nosotros, recibió pitazos, recibió insultos, recibió de todo, pero él estaba ahí, nos estaba siguiendo, y estaba mandando un montón de carros y un montón de buses para que nosotros pudiéramos llegar a Gamboa. Y a lo que quiero dejar con esta lección es que hay gente buena allá afuera. Yo sé que a veces cuando estamos muy metidos en nuestros compromisos pensamos que estamos contra el mundo y que nadie nos quiere apoyar o que todo el mundo es un competidor, pero realmente es importante recordarse que hay gente allá afuera que es muy buena y que nos quiere apoyar sin esperar nada a cambio, y necesitamos apoyarnos con esas personas para poder cumplir con nuestros compromisos. Este es el último compromiso que he adquirido. Ya les he contado sobre tres: sobre el campamento de base del Everest, sobre 30 días en silencio, y les he contado sobre recorrer Panamá en bicicleta en 30 días. Este es el último compromiso en el que me he metido, y es sinceramente el más difícil de todos. Aquí no le estoy pidiendo a las señoras que me dejen sugerencias ni nada por el estilo. Simplemente les estoy pidiendo su firma, su apoyo. Decidí postularme a diputado independiente para el circuito 8-7 y junto a un grupo de jóvenes estamos tratando de cambiar la narrativa de lo que significa política en Panamá. Yo creo que la gran mayoría de las personas aquí son jóvenes y hemos escuchado desde pequeños que no te metas en la política, que es sucia, que es trampa, que es corrupción, que es dañina. Y
queremos cambiar esa historia, queremos cambiar la narrativa, demostrar que la política no tiene que ser eso, que la política puede ser algo positivo y debe serlo. Debe ser algo honesto, debe ser algo democrático, debe ser algo de igualdad. Y por eso hemos decidido cambiar esta narrativa y demostrar a las personas que otro tipo de política es distinta. Ahí me dijeron muchas personas que la política solamente va a encontrar enemigos, es la forma más fácil de hacer falsos amigos y un montón de listas de cosas, de razones por las cuales no debería involucrarme en la política. Y la verdad es que muchas de esas razones poco a poco se van cayendo en su propio peso. He hecho amigos increíbles desde que me lancé a diputado, de un equipo de personas que me apoyan, yo los apoyo a ellos y los aprecio un montón. He creado un lazo con personas que nunca antes había hecho. He conocido un montón de gente que tiene esperanza, que es positiva, que quiere echar para adelante. Hay un lado positivo de la política y eso es lo que estamos tratando de rescatar con esta candidatura. Así que esta última lección que quisiera compartir es: comprometerse a algo más grande que tú y atrévanse a cambiar la narrativa. Cuando yo me comprometí a hacer esto, no fue fácil. Hace un par de semanas me sacaron un montón de campañas sucias y yo estaba tirado en mi cama, estaba llorando, estaba desesperado. Yo, por tanto que he trabajado, quiero hacer las cosas bien, y la nada me comenzaron a inventar un montón de cosas que no tienen ni sentido. Hasta mi mamá me cambiaron. Y en ese momento de desesperanza y de tristeza, varias cosas ayudaron, pero principalmente una de las que más ayudó es recordarme por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y que esa cosa es más grande que yo. Esa cosa más grande que yo en este caso es un mejor Panamá, que las personas sufran menos, que las personas estén más felices, parar de improvisar en el gobierno. Y esa idea más grande que yo fue la que me ayudó a continuar en estos momentos de agonía, de tristeza y desesperanza. Asimismo, ustedes, muchos emprendedores, se sentirán momentos donde tendrán muchísimas dudas. Yo también he pasado por ellas. Si debería, en vez de ser emprendedor, unirme a una empresa ya establecida, si debería parar de emprender, si en verdad voy a tener clientes, todas esas dudas que uno va teniendo y los sacrificios que uno va teniendo por ser emprendedor o simplemente por tener proyectos, yo sé que eso comienza a doler y comienza a pesar. Y en esos momentos lo importante es recordarse por qué lo estás haciendo. Y pienso yo que si la respuesta es algo que es, estoy haciendo esto por algo más grande que yo, no solamente por mi dinero o por mi causa, porque yo quiero ser famoso, sino porque quiero beneficiar a los demás, porque quiero crear una nueva industria, porque quiero cambiar la forma como se hacen diseños en Panamá, yo creo que esas cosas nos ayudan a seguir para adelante mucho más que algo que solamente es enfocado en nosotros y en nuestro propio bien. Así que quería compartir esas 10 lecciones sobre el compromiso y las diferentes aventuras que he tenido. Eso es todo lo que quisiera compartir con ustedes y estoy dispuesto a resolver preguntas, comentarios.